Hola, muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en el Fondo de Yo, en Valencia. Seguimos con la formación para Shidoshi de Sensei Luis Nogueira y para mí de Sensei con la ayuda y el apoyo de Shidoshi Jordan. Vamos a trabajar hoy en la línea de lo que estábamos trabajando, ¿no? Continuando con el Kumo Bito que veíamos hace unos días y, como recordarán, con el Ratsutei, que Ogawa Sensei acostumbraba a llamar de Hishigi, ¿no? En el sentido de aplastar, de crash en inglés, ¿no? De destrozar, ¿no? De chafar. En concreto vamos a añadir una serie de trampas, una serie de argucias técnicas para poder seguir evolucionando y ir ganando posiciones en lo que sería la lucha en el suelo. Trabajaremos Sakuryaku y trabajaremos Kansei. Sakuryaku es cuando nosotros cedemos espacio de manera artificiosa, de manera inteligente, para que el otro tome la iniciativa y esa sea una iniciativa que nos beneficie. En el caso concreto de Kansei, sería el complementario. Seríamos nosotros los que tomaríamos la iniciativa de nuevo de manera de ardid, ¿no? Para que nuestro ataque provoque una reacción en el contrincante, de la cual nosotros obtengamos ventaja. Veremos en primer lugar una secuencia partiendo de Kame no Kamae, la posición de la tortuga, para posteriormente ir ilustrando con diversas técnicas estos dos conceptos nuevos. Con permiso. La primera técnica consiste en Kansei, en el cual el Tori toma la iniciativa en todo momento. Con la ayuda de Oscar-san me va a ir explicando la técnica, vamos a ir desarrollándola. Yo voy a ejecutar, pero vamos a estar atentos a las explicaciones que Oscar-san va desarrollando en los momentos siguientes. En este momento, Sensei va a tomar posición de ventaja desde aquí. Va a seleccionar el Sensei. De acuerdo. Ahí realiza un primer control y un primer Hishigi cervical que produce un gran dolor, para seguir ganando ventaja, ¿de acuerdo? De nuevo, da una situación en la que produce un Hishigi cervical apretando con su jara su abdomen en la parte superior de la cabeza, presionando las cervicales hacia abajo. Entonces estaría mal, ¿no? Aquí, debería... Ahí es donde se produce una compresión hacia adentro y un estiramiento hacia arriba. Es una técnica que produce un gran dolor. ¿Y ahora? Ay, evolucionaría hacia los brazos. Eso es. Ay, para ir ganando ventaja y de nuevo con el cuerpo hacia el otro brazo. Siempre sin perder la presión de las cervicales. Eso es. Eso es. Finalmente tendríamos el mismo Hishigi que teníamos cervical, pero con una posición de ventaja y de absoluta inmovilización, ya que con el jara presionado hacia abajo y las cervicales hacia adentro, no tengo manera de alcanzar nada, ¿de acuerdo? Sensei tendría que presionar este brazo más fuerte para evitar que yo pudiera alcanzar sus ojos, sus orejas, eso es. Y igualmente, este brazo que está un tanto libre para que pudiera precisamente no tener... eso es. Cosa que produciría un gran refuerzo en la presión cervical. Tengo aquí dos dudas. Aquí podríamos aplicar, por ejemplo, también otra técnica, podríamos decir, de Hishigi, de aprisionamiento, de aplastamiento sobre el brazo o mismo aquí, para poder realizar este control. Por supuesto. Tenemos, siempre que haya una articulación o un hueso expuesto, podemos precisamente realizar ese aplastamiento, ya sea sobre el hueso que está expuesto o sobre la articulación. Ajá. Y la siguiente pregunta, ¿sería correcto el que yo realizara un movimiento circular de mi cuerpo, un movimiento de mi jara, para intentar exponer más la espalda y generar, o sea, una presión, una flexión mayor del cuello? Efectivamente, eso es. Ese sería el final, digamos, de la técnica, que produciría una torsión hacia adentro de mi estructura, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Oscar. Ay. Vamos ahora a estudiar el otro concepto importante de hoy, que es la parte de Sakuryaku. También significa trampa, como os he explicado, y que corresponde a cuando el otro tiene una ventaja objetiva o cree que tiene una ventaja objetiva
dejamos que tenga esa ventaja para nosotros realizar la estratagema que estamos llevando a ejecución. Entonces, en este caso, yo tomo la iniciativa, él va a tomar una iniciativa previa en algún momento, es decir, yo voy a hacer aquí Kagi Otoshi de una manera correcta, en la cual entro, sin embargo, cedo para que él tenga un control, es decir, crea que se está resistiendo y que va a conseguir. Yo parece que cedo, en este momento nos fijamos que mi rodilla está flexionada, mis brazos se encajan como si fuera un hisigi y ruedo hacia su espalda manteniendo el control de esta flexionada y yendo al encaje de Sankaku en esta posición. Esto es importante porque aunque en esta podríamos ir a empujar, evidentemente el pie está más expuesto a intentar que el otro nos lo sujete, entonces en esto lo guardaríamos, además de que propiamente lo que es nuestra rodilla ya está flexionada, entonces el encaje hacemos que ganamos tiempo. Ahora, en esta situación, mi brazo rueda para hacer la parte de Hishigi y desde aquí tenemos el control. Ahora él desde aquí va a hacer relativos intentos. Primero va a intentar empujar mi rodilla, ¿de acuerdo? Al ver que no lo consigue va a intentar pasar a la otra rodilla para girar, lo cual yo cedo girando y colocándome sobre sus nalgas, sobre su cadera. Aquí en esta situación ya tenemos el control, en esta posición, y tenemos el acceso al tobillo, que podemos venir y desde aquí empujar para rodar y generar el último aprisionamiento, el último aplastamiento que realizamos de esta estructura. Y con esto finalizamos esta idea, en esta secuencia clásica de lo que sería un sakuyan. Tenemos la secuencia que hemos ejecutado, es una forma de Kansei, una forma en la cual yo voy a ir llevando al oponente en determinadas trampas como hemos explicado. Entonces él me va a realizar un Kansei Kyotoshi en el cual para proteger yo voy a sujetar, voy a hacer una técnica como hemos estudiado de Ratsutei, es decir, como Ogawa Sensei se llamaba de Hishigi, en el cual utilizo mi brazo mismo para generar fuerza de apoyo y realizar un impacto violento para que esto no venga. Entonces tenemos una estructura muy fuerte de apoyo. Ahora desde aquí, este brazo abre y el otro brazo viene por detrás para sujetar también la estructura de lo que sería el cúmulito. Desde aquí vamos hacia el suelo, ganando la lateral. Yo con Okama ganamos su pierna y nuestra pierna pasa controlando. Para realizar la finalización, tenemos la parte de Hishigi de nuevo, una palanca muy violenta realizada sobre el tobillo. Ahora vamos a pasar rápidamente con el control que tenemos al brazo, yendo hacia el otro lado, pasamos, controlamos, escapo el hombro al suelo y la pierna entra para controlar su brazo. En ese momento sujetamos, vamos hacia su brazo, empujamos para llevarlo hacia el lado, abriendo su cuello y mi pierna entra para extender lo que sería su mandíbula hacia detrás para abrir, entrando y controlando para abrir, estrangulando y luxando lo que sería el cuello a la vez que mi brazo viene hacia detrás. Entonces tendríamos una presión muy fuerte, girar un poquito, una presión muy fuerte sobre este hombro, sobre el control de este brazo y sobre todo la presión del brazo abriendo aquí, que es enormemente fuerte. De hecho, si podemos, podemos incluso llegar a intentar hacer una doble presión como tengo aquí con el tobillo para hacer Sankaku. En este caso he liberado la presión en el otro hombro para que se pueda ver realmente la presión del Sankaku para realizar la luxación sobre la zona del chito medio.